saludos para todos, doctor García. Hoy tenemos un día verdaderamente señores, fantástico, espectacular. Observe usted el cielo despejado. Me quiero morir de la emoción. Me recuerda aquellas tardes de enero en Toluca. No hay ruido que se le compare al de un partido cuando los espectadores se desgarran la garganta con orgullo y pasión. ¡Metió el disparo! ¡Ahí está el arquero! Sacó un disparo caliente y el arquero lo enfrió. Y tenemos nuestro primer tiro de esquina. Se apresura para alejar el balón. ¡Va por ese gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué maravilla nos acaba de regalar este muchacho! Deliciosa definición con clase mundial. Convertido en el minuto 7, número 3. Monterrey tiene el comienzo perfecto y ya está por delante. Va hacia el extremo izquierdo. Del Prete. Falta. Una decisión fácil y justa al final. Rodríguez. Mesa. Busca opciones. ¿Quién se desmarca? Buena jugada. De lo mejor contar con jugadores que no dejan de correr. ¡El cabezazo! Tuvo buena iniciativa, pero no definió bien de cabeza. Qué gran desempeño en el extremo. Hasta su entrenador se puso contento. No, no va a llegar esa bola. Busca a su delantero. Milagrosamente le llega directo el balón. Mesa. La juega hacia... ¡Qué cabezazo bestial! Erraron otro cabezazo. Fallaron, pero quedaron varias oportunidades por fuera y eso es una muy buena señal. Romo. Cuidado, que esta es muy buena. Y ahora la tiene Canales. La mueve a su derecha. Una muy buena recepción. ¡Mesa! Se mete al fuego y la intercepta. Y no deja que se salgan con la suya. El segundo del partido. Por su parte, el otro equipo lleva cero. ¡Impactante cabezazo! ¡Una tajada fantástica! Creyó que le había tomado la medida al portero, pero estaba totalmente equivocado. ¡De cabeza! El cabezazo no encontró el arco. Estaba enfrente de la portería y todo mundo, compañeros y extraños, esperaba que anotara.
Canales. Monterrey lleva un gol de ventaja y se ve tranquilo, pero podría ser peligroso. Monterrey busca abrirse el paso. ¡Cañonazo de Sergio Canales! El balón pasó muy cerca. Canales. Se agregarán 3 minutos al tiempo. ¡Pase filtrado! ¡Ah, qué excelente toque! Sucesión de pases. ¡Dispara! Despeja sin demora. Un tiro digno, pero no suficiente. Se termina el primer tiempo. Consistente, aguerrido. Supongo que esas son las palabras que describen mejor el comienzo de este encuentro. A pesar de los esfuerzos de ambos equipos, solo hay un gol. ¿Cómo resumiría el primer tiempo, doctor? Monterrey merece ir adelante y hasta podría tener una mayor ventaja por la cantidad de oportunidades que ha tenido. Todo apunta a más de lo mismo en la segunda mitad hacia una sólida victoria. Monterrey ya estableció la ventaja mínima. Un encuentro del que se podría decir por el marcador que hasta ahora todo va bien. Aquí están los jugadores. Una vez más a jugar. La diferencia es de un solo gol. Hacia el hueco. Así es como se hace. Excelente. Berterame. Rechazado totalmente. El guardameta responde con autoridad. Se la puso fácil al portero. Un buen intento, pero dirigido justo hacia donde estaba el guardameta. ¡El disparo! Sí, jugó a lo seguro. Canales. La cantidad de espectadores de este partido fue de 71.000. Qué rapidez para arrebatar el esférico. Rubio. Atención que está en zona peligrosa. ¡Esta puede ser! ¡Gol! ¡La metió hasta el fondo! ¡Golazo en las profundidades de la red! Tienen la importante ventaja de 2 goles. Eso fue fabuloso. Una belleza de gol. Un verdadero golazo. Estos tienen solo una pesadilla para los pobres porteros. La pelota se mueve para cualquier parte. Es imposible predecir a dónde va a terminar. El equipo se ve muy cómodo en la cancha. El partido estaba muy activo con el 1-0. Ahora deben defender esta ventaja. Y lo vio venir. ¡Qué buena coordinación! Moreno. La juega hacia el extremo. ¡Gallardo! ¡Qué bien la hizo! ¡Gallardo! La pelota milagrosamente no entró. Creo que pudo haberlo hecho mejor. No me parece que ese disparo hubiera tenido alguna posibilidad. No en estas circunstancias. Se está realizando un cambio. Mazatlán realiza su primer cambio. Creo que le dijeron que jugara ese papel de pivote táctico, lanzando a veces balones desde el centro de la cancha.
atención con esta. Y el juez de línea ha señalado el fuera de lugar. Y ahí viene otro cambio más. No existe ninguna sorpresa con esta modificación. Se veía cansado y con problemas para mantener el nivel. Guzmán. La controla Arteaga. Romo. Rodríguez. La controla Romo. Arteaga. Parece una jugada de peligro. Voltea y va hacia atrás. No, se la quitaron. ¡Qué buena jugada! Despejó un balón peligroso. La recuperó otra vez. Moreno. La estrategia es clara. No perder la pelota y dejar que pasen los minutos. El marcador señala 4 minutos de descuento. Patea la bola hacia adelante. Rodríguez. Canales. Está bien ubicado. Sabe que tiene oportunidad. ¡Se terminó el juego! ¡Ha pitado el árbitro! Extraordinaria elección de fútbol. Su entrenador estará satisfecho porque son auténticos merecedores de este triunfo. Berterame es el mejor jugador del partido. No hay nada más que decir. El gol tan rápido fue decisivo y les dio el total control de las circunstancias por encima de que el oponente luchó hasta el final. Es momento de despedirnos. Se ha terminado una jornada más de enorme fútbol. A nombre de señor Luis García y Cristian Martinoli, gracias por estar con nosotros. Doctor García, gracias por sus atinados análisis. Un privilegio trabajar contigo, mi Cristian.